hay que fortalecer una estructura muy importante de los consejos comunales, del poder comunal. Hay que fortalecer el parlamento comunal. Yo voy a proponerle a la nueva Asamblea Nacional, a través del Partido Socialista Unido de Venezuela y del Gran Polo Patriótico, que se apruebe una ley de parlamento comunal que obligue a la Asamblea Nacional a consultar a las comunas todos los proyectos y todos los temas que tengan en debate para su decisión. Que le den rango legal al parlamento comunal. Es una propuesta que he venido pensando, que se la voy a proponer a la Dirección Nacional del PSUV y al Gran Polo Patriótico. Para una vez, el 5 de enero del año 2021, se instale la nueva Asamblea Nacional, señora vicepresidenta, hacer una propuesta oficial. Porque qué cosa tan bella esta idea de la democracia directa del comandante Chávez, que después llevamos a la Constitución y que hoy es el gran proyecto de democracia, de libertad, el gran proyecto del socialismo bolivariano del siglo XXI. La democracia verdadera, directa, comunal, y que tenga un parlamento comunal que sea muy poderoso. ¿Ustedes se imaginan los 42.500 consejos comunales, las 3.500 comunas, con un parlamento? Bueno, cualquier tema que salga a discusión inmediatamente tendría eco en ese parlamento comunal.